Un reactor nuclear es una instalación en donde se, se llevan a cabo reacciones nucleares en cadena. Si no fueran en cadena, pues realmente se terminaría y hasta allí llegaría la producción de energía. Entonces, cuando se inicia la reacción en cadena dentro del reactor nuclear, ella se mantiene y se controla con un objetivo en particular. Este objetivo principalmente la generación de energía, como en países como en Japón, en Francia, en Estados Unidos, etcétera. El primer reactor nuclear fue creado en 1942 por Enrico Fermi. Eh, esto fue justo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Normalmente un reactor nuclear consta de una serie de componentes. Mm, por ejemplo, si lo que se va a hacer es fisión nuclear, porque también existe la fusión nuclear, que son dos mecanismos diferentes, en el caso de la fisión nuclear tenemos un combustible se llama combustible nuclear este es un material con una capacidad que tiene de fisionarse lo suficiente como para llegar a una masa crítica la masa crítica es la cantidad necesaria de combustible como para mantener la reacción nuclear en cadena, es decir que no se, no se finalice eh, y por qué sea la reacción eh, en cadena, pues básicamente porque un átomo eh, libera más neutrones, estos neutrones chocan con otros átomos y se continúa la reacción también están las barras de combustible. Ellas van dentro del núcleo y es donde está, digamos, confinado el combustible. Son unas requillas de soporte que se mantienen a la misma distancia las unas con respecto a las otras a través de unos tubos guía. De esa manera, pues, es posible la recirculación de un refrigerante. Eh, ese refrigerante es importante porque, si no, se aumenta la temperatura y podrían haber graves consecuencias de esto en el reactor. Normalmente esos núcleos están ubicados dentro de una piscina con agua, a más o menos unos 10, 12 metros de profundidad. Por eso es que casi siempre vemos las plantas nucleares cerca al mar. Ustedes simplemente pueden buscar en internet y van a ver que la mayoría de plantas o reactores nucleares están cerca al agua, pues porque el agua del mar es prácticamente gratis. El problema es que cuando esa agua sale nuevamente al mar, sale caliente y eso afecta la los ecosistemas. Normalmente se usan combustibles sólidos, pero eso dependerá del tipo de reactor. Y eh, la mayoría tienen derivados del uranio. El uranio es un elemento que se encuentra eh, en un mineral. El no está puro, sino que hay que luego purificarlo para obtener uranio. Normalmente ese proceso de extracción busca aumentar la, la cantidad de uranio, o sea, purificarlo, enriquecerlo, por lo que se somete a diversos tratamientos en diluciones y luego se precipita hasta obtener un producto que se llama hexafluoruro de uranio, que es bastante puro. Sin embargo, la composición isotópica, o sea, los isótopos del uranio, en la naturaleza, el, por ejemplo, el uranio 238 está en el 99% de la naturaleza. Mientras que el uranio 235 está solamente en el 0,7%. Y hay otro que es mucho más raro todavía, que es el uranio 234, que solamente está en el 0.006%. O sea, el uranio tiene tres isótopos, el 238, el 235 y el 234. Este último es el que está, es el más raro en la naturaleza. Entonces lo que hacen es enriquecerlo. Eh, utilizando. Eh, en muchos casos, de, o aumentar las cantidades del uranio-235, que es bastante escaso. O lo que se procede a realizar una separación de isótopos. Eh, en este último, es un combustible mucho más efectivo para realizar la dicha reacción nuclear. Los elementos de control. Hay otro, otras partes que son los elementos de control. Normalmente, la mayoría de los reactores nucleares usan unas barras de control como un medio para controlar la reacción en cadena. Entonces, moviéndolos, eh, aumentan o reducen esa reacción. Las barras de control están hechas de absorbentes de neutrones. O sea, debe haber en las barras de control algo, un material que absorba neutrones y que no reaccione con ellos porque si no, no haríamos absolutamente nada. Ahora, ¿de qué pueden ser estas barras de control? Pueden ser de carburo de oro, aleaciones de plata, aleaciones de indio o aleaciones de cadmio. Y esto, esto, este absorbente permite detener las fisiones nucleares en cadena cuando yo lo requiera. ¿Cómo lo hacen? Subiendo o bajando los, las barras de control. Entonces, con eso, los operarios eh, controlan la, la, la reactividad del núcleo y controlan la, el, lo que se está llevando a cabo en dicho reactor.